Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Live H, del canal menos visitado of the Planet, como vosotros ya sabréis. Bienvenidos un día más a la sección Prensa Basura, esa sección donde analizamos las portadas de los diarios deportivos de Españistán e Internacional. Hoy estamos nada más y nada menos que a jueves 17 de diciembre de 2020. Vamos a ver cómo reaccionan hoy las portadas, señoras y señores, a la victoria sufrida ayer del FC Barcelona. Un FC Barcelona que hizo una buena primera parte, perdonó demasiado, pudo dejar el marcador más amplio de lo que lo tuvo y terminó sufriendo. ¿eh? Una versión muy Made in Real Madrid. ¿eh? Muy parecida, la verdad. Vamos a ver primero de todo los resultados del día de ayer y los partidos de hoy. Señoras y señores, ya sabéis cómo apoyar esta sección a todo dar si os gusta. En cantidúbido y Aquí tenemos la Premier League, que está súper caliente. ¿eh? Y bueno, pues Arsenal 1, Southampton 1. El Southampton que está en una racha espectacular. Pudo empatarle al Arsenal en casa, que no levanta cabeza. Leeds 5, Newcastle 2. Leicester 0, Everton 2. Fulham 0, Brighton 0. Liverpool 2, Chatham, Hotspur 1. El partido de la jornada. Con la bendición de Jordi, que iban 1-1 en el minuto 88. ¿eh? Dice: Bendición para el Chatham. Y le cae el gol rápidamente. ¿eh? West Ham United 1, Crystal Palace 1. Vamos a ver el resto de resultados de otras ligas. En la Liga Santander, Barcelona 2, Real Sociedad 1. En la Bundesliga Alemana, Schalke 0-4-0, Friburgo 2. Colonia 0, Bayern Leverkusen 4. Ar... Joder, ¿cómo está el Bayern Leverkusen? Eh? Espectacular. Arminia, Bielefeld 0, Asbard 1. Bayern Munchen 2, Falsburgo 1. Hafenfein 0. Rasmusburg Leipzig 1. En la serie italiana, Juventus 1, Atalanta 1. Fiorentina 1, Sassuolo 1. Genoa 2, Milán 2. Elas, Verona 1, Sandoria 2. Inter 1, Napoli 0. Parma 0, Cagliari 0. Y Spezia 2, Bolonia 2. Mucho empate, ¿eh? por lo que veo. ¿eh? Mucho empate, señores. Vamos directamente a la Liga 1. Angers 0, Estrasburgo 2. Dijon 0, Lille 2. Montpellier 0, Metz 2. Nimes 0, Niza 2. Joder, parecen calcados los resultados, coño. Reims 3, Nantes 2. Giegondens 1, Etienne 2. Lyon 2, Brest 2. Mónaco 0, Lens 3. Paris Saint Germain 2, Lorient 0. Y Reims 2, Marsella 1. Joder, 2-0-2-0-2-0-2. 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2. Vamos a los partidos que se juegan hoy. En la Premier League a las 7 de la tarde. Aston Villa contra Burnley. Y a las 9 de la noche, Sheffield United. Contra Manchester United. En la serie italiana a las 8 y 45 tenemos Roma-Torino. Bueno, pues vamos a empezar con las portadas, señoras y señores. Empezaremos a Maldiari. Mes Independentista de Cataluña. El diario Las Sportiu Y aquí vemos que hablan del Barcelona 2 Real Sociedad 1. La mejor versión de 45 minutos. ¿Eh? Vemos aquí a los jugadores del Barcelona celebrando. Dice: El Barça tumba al líder en el Camp Nou con un partido. Eh, con una gran exhibición en la primera parte, ¿eh? con una gran primera parte, mejor dicho, con remontada incluida, porque es cierto que el Barcelona empezó perdiendo, ¿eh? la Real Sociedad tuvo la primera ocasión del partido para ellos y la metió para adentro cuando el Barcelona pues, le estaba dando un buen baño, ¿eh? y el Barcelona, lejos de notar ese impacto psicológico, supo remontar rápidamente poniéndose 2 a 1, eso sí, luego en la segunda parte sufrió, ¿eh? sufrió. Pero la falta de acierto le condena a volver a sufrir en los minutos finales del partido. Como he dicho yo antes, ¿no? En fin, pues ahí queda victoria importante para el Barcelona, que necesita seguir sumando para intentar pelear por la liga. Arriba el Barça golea otra vez, otra vez, al PSB en 4-1. Le volvió a meter tanto en la ida como en la vuelta. Dos goles de Graham Hansen y dos meses de Lieke Martens sitúan al equipo en los octavos de la Champions League. ...femenina, ya sabéis... ...también hablan de la Copa del Rey, ¿eh? que no he dicho los resultados... ...porque la verdad, pues son partidos así de... ...custellada mix, ¿eh? pero alguno está cayendo... ...dice, el Español y el Sabadell, ok... ...Alta Rasa... ...desaprovecha un 2-0 contra el Valencia... ...y acaba perdiendo en la prórroga, ¿eh? ...yo ya estaba celebrando ahí la caída del Valencia... ...iba 2-0 perdiendo, con un jugador menos... ...y remontaron en la prórroga... ...2-4, ¿eh? qué barbaridad... ...en fin, abajo, sobre la Euroliga... ...el Barça no se deja sorprender por el Kinki... 87-74. Vamos al diario Sport, señores. Aquí lo tenemos, ladies and gentlemen. Hay Liga, dice el titular. ¿eh? También vemos aquí abrazados a los jugadores del Barcelona. El Barça resucita, tumba al líder con goles de Jordi Alba y de John y se reengancha al campeonato. Los Blaugranas jugaron muy bien durante la primera hora, pero la falta de acierto en el remate les llevó a sufrir al final. ¿Eh? Eh, abajo, nueva goleada para certificar el pase octavos Hablan de fútbol femenino. Y un soberbio Mirotic lidera el triunfo. Hablando del de Barça de baloncesto. Hoy todo Barça, ¿eh? en la portada femenino, baloncesto, masculino. ¿eh? Nada para los demás. Vamos al mundo vomitivo de vomitive El Barça se engancha, dice el titular. El equipo de Cuman sometió a la Real con el mejor fútbol de la temporada. Ya es quinto y se pone a seis puntos de la cabeza. Hay que decir que yo avisé antes del partido, en la previa, de que lo más seguro es que el Barça lo tuviera mucho más fácil que en otros partidos, ¿vale? Porque es que yo me lo goloro todo, ¿vale? Me lo goloro todo. Y es que sé perfectamente que los rivales que vienen a atacar, que vienen a jugar al fútbol, al Barcelona le vienen mejor que los que se encierran atrás, ¿vale? Y al Real Madrid le pasa absolutamente lo mismo, ¿vale? Le pasa absolutamente lo mismo. Porque evidentemente dejan muchos más espacios en defensa, la Real dejó unos espacios impresionantes y el Barça los aprovechó poquito, la verdad, eh, porque lo normal, si estuvieran un poco acertados, le hubieran cascado 5 o 6 tranquilamente. 5 ¿eh? o 6 tranquilamente. Y equipos como la Real, el Villarreal, el Sevilla, que se te vienen arriba, lo normal es que les acabes haciendo más daño que a los que se te encierran atrás como el Cádiz a la vez y todos estos, ¿vale? Es así. En fin, Alba y De Jong remontaron en 45 minutos ilusionantes y después los Laurana aguantaron el Arreón Donostiarra. ¿eh? Por cierto, Marcó De Jong, como dice aquí, que se le exige muchísimo a este chico, la verdad, para lo que está dando. Y realmente, bueno, pues ya, ya tocaba que me diera un gol, ¿no? Tiene que facturar el centro del campo. O sea, ahora mismo el Barça... Ya no tiene la MSN, ¿vale? Cuando el Barça vivía de la MSN, que metían 100 goles entre los tres, el centro del campo podía rascarse los cojones y decir, pues mira, nosotros no hace falta que marcamos goles. Porque estos ya marcan 100 goles, que es una locura, ¿vale? Pero el Barça ya no está la MSN, está Messi y Gracias, que encima tiene menos gol que nunca, ¿vale? Por lo tanto, ya los de atrás tienen que facturar también. Ya no vale decir no. Ya a nosotros no hace falta, ¿no? Ya no vale esto, ¿eh? Esto le pasa también al Real Madrid Como el Madrid no tiene a Cristiano Ronaldo Los de atrás tienen que facturar, ¿vale? Y el otro día vimos cómo Cross metió gol Hemos visto cómo Modri va metiendo Cómo Valverde va metiendo Poco a poco, ¿eh? No es que hagan unas cifras eh, a lo Bruno Fernández ¿eh? Pero van metiendo Y en el Barça pues hay que exigirles lo mismo Que al centro del campo también tiene que meter goles Es una realidad Porque solo con Messi... No les da, ¿vale? No les da. ¿eh? Y Griezmann metiendo poquitos si y Bray Wyatt metiendo poquitos. No les da. ¿eh? Pienso yo, en mi opinión. Pero bueno, cada uno que opine lo que le salga de los santísimos cojones. Eh, abajo. Sobre las elecciones del club Barcelona, Luis Fernández Alá, que este no le han hecho entrevistas en ninguna parte al pobre hombre, ¿eh? hay... Candidatos a los cuales le han hecho 500.000 entrevistas, como a Víctor Fon, que encima se queja de que apenas le dan eh, minutos en la prensa o no tiene nada mediático, ¿eh? que es mentira, porque es el que más sacan. Laporta, ya sabemos quién es, que ya tiene, bueno, pues evidentemente depende de qué medios, tampoco lo quieren entrevistar porque parece que no se llevan bien con él, pero es un tío muy mediático, ¿eh? Laporta, con un cartelazo que ha puesto en Madrid, ya todo el mundo habla de él. Eh, Benedito, alguna entrevistilla la han hecho, Freixa, de cómo trabaja en la radio, alguna la habrán hecho también, ¿eh? Pero este señor, Luis Fernández Alá, no sabemos quién es. ¿Cuál es el problema, señores? Que si tú no tienes foco mediático, si no te sacan en prensa, si no te hacen entrevistas a los youtubers, de tú, no, lo que sea, pues nadie te conoce, nadie sabe cuál es tu proyecto, nadie te va a votar. Es así de simple. Ni siquiera conseguirás la firma. por no conseguir, ¿no? Ni siquiera. En fin, palabras de Luis Fernández Alá, que ni siquiera ponen la foto para que no nos sentamos identificados con su cara, ¿eh? Y no le votemos. Eh, bueno, yo no le puedo votar, pero los socios, ¿no? Messi es patrimonio del Barça y quiero que se quede para liderar el camino. Vamos, que no dice nada diferente a lo que dicen otros muchos, ¿no? Que Messi, bueno, es que no he visto ni un candidato que diga, pues mira, Messi se acabó. Se acabó su etapa, ¿eh? No, ha, no lo ha dicho a nadie, la verdad, de momento todos dicen que se quede, a pesar de que pueda ser un lastre económico para el club Barcelona. Y que tampoco el, funcione, el equipo funcione a la mil maravillas porque se esté centrando el juego demasiado en Messi, ¿no? Nadie lo dice, la verdad, nadie lo dice Así que, bueno, pues nada Ahí queda eh, Abajo, Valdebeba sigue imponiendo a los árbitros Penalti a Williams al limbo o sea, Esto va en serio Mira, no he dicho nada, ¿vale? No he dicho nada porque ayer en las portadas no dijeron nada, ¿vale? No dijeron nada, pero ayer en el partido de Barcelona... Hubo tres polémicas, tranquilamente, y todas perjudicaron a la real sociedad. Y me viene aquí a hablar el mundo vomitivo de que si los árbitros se imponen eh, en Valdebebas... Pues, pero qué me estás contando, pues primero que en el partido del Real Madrid hubo dos penaltis que no les pitaron, ¿vale? Dos manazas impresionantes del Athletic Club, dos penaltis clarísimos que no pitaron ni uno, ¿vale? El penalti a Williams, repito y reitero, si te lo pitan, te lo comes pero yo no lo veo suficiente pa para que piten penalti. ¿eh? Pero si lo pitan, te lo comen, la verdad es una realidad, ¿no? Pero ayer, pum, pelotazo en la boca de Jordi Alba que casi, vamos, casi lo mata, ¿eh? porque le dio un pelotazo a medio metro al jugador del, del de la Real Sociedad que estaba en el suelo tumbado, ¿eh? o sea que no tenía ni opción de rebañar el balón ni nada, o sea podía haber controlado a Jordi Alba, haberse sentado, fumarse un puro, tomarse un café y nadie le hubiera robado el balón. El tío decidió pegarle un pelotazo en la boca. Al jugador de la Real Sociedad. Para mí agresión clara, ¿eh? Porque encima es que lo podía haber matado, ¿eh? Un pelotazo a medio metro. Con esa potencia, lo podía haber matado tranquilamente, ¿eh? Nada, ¿eh? No le sacaron nada. Luego hay unas manos de... Me parece que fueron Clomón Lenglet, ¿vale? Me parece. Porque es que la repetición fue... Una mínima repetición que ni siquiera incidieron mucho en la repetición. De decir, vamos a repetirle varios ángulos, de a ver si se ve algo, ¿no? Pareció que había una mano, eh. Ahí nos queda la duda porque no lo quisieron repetir, ¿vale? Y luego una jugada que se iba mano a mano un jugador de la Real Sociedad. Que le pegan un agarrón por detrás. Y no pitó ni falta, ¿eh? Y era mano a mano y era. Podían haberlo hasta expulsado, ¿no? Y eso se lo callan. Aquí no dicen que el cual no intimida ni nada, ¿no? Iros a tomar por el santo culo, hombre. Sin vergüenzas, ¿eh? Sin vergüenza. Por cierto, no he dicho nada del Sport, eh. Que ayer ya lo puse en la pestaña de comunidad. Pero estos hijos de puta del Sport, porque son unos hijos de puta, ¿vale? Lo digo bien alto porque es que no tienen otro nombre, ¿vale? Sport, sois unos hijos de puta, ¿vale? Le Sport, en un partido del Real Madrid, ya recordaréis hace un mes y pico dos, ¿vale? Presuntamente al Real Madrid se vio favorecido arbitrariamente, cosa que es mentira, ¿vale? Es mentira. Y el Sport se dedicó a ir al pueblo del árbitro, ¿vale? Y sacó en portada que el padre era dueño de una peña del Real Madrid, ¿vale? Os acordáis todos de la historia, ¿no? Os acordáis perfectamente, ¿no? Y evidentemente eso era una trola de caballo, descomunal. Y les han obligado a rectificar. Es decir, venga, o rectificas o te meto un puro por el Randy Orton. Que vamos, vas a caminar cojeando toda tu puta vida, señores. Por. ¿eh? Y rápido han tenido... Bueno, rápido no. ¿eh? Han tardado casi dos meses o más en rectificar. Yo sí si yo a ser el, el padre y el árbitro. Les meto un puro. Que me peguen un multazo y encima pidan perdones a plena portada, porque ayer sacaron una, un texto así pequeñito al final de la portada que yo me pregunté, ¿y esto qué coño es? No sé qué significa, ¿eh? No caí en, en qué era, la verdad, porque es que no estaba para nada explicado, ¿vale? Para nada explicado. Lo tendría que haber puesto a toda portada, igual que pusieron a toda portada que el árbitro o el padre del árbitro era de una peña madridista, ¿eh? A toda portada tendría que haberlo puesto, ¿eh? Pedazo de sinvergüenzas, ¿eh? Que estos hijos de puta, porque es que no tienen otro nombre, son los hijos de puta. Lo que quieren hacer es que dejar aquí el pensamiento de que al Madrid les está regalando la victoria, les está regalando la liga y que encima son madridistas, de peña madridistas, como si estuvieran comprados o fueran madridistas de toda la vida, ¿eh? Y dejar aquí como que la liga está ensuciada y, y, y es todo trampa, ¿no? Iros a tomar por el culo, sin vergüenzas de mierda, hombre. Que le metan un puro, coño. Que le metan un puro, ¿eh? Que es eso? una rectificación aquí en una línea al final que ni se sabe de qué es esa línea, ¿vale? Ni se sabía de qué era esa puta línea de mierda. Tiene que estar a la misma altura de donde pusieron la noticia, hombre. Sinvergüenzas asquerosos. Qué asco, ¿eh? Ahora me van a quitar la desmonetización del vídeo, ¿eh? Por estar poniendo a parir estos sinvergüenzas, ¿no? Ya me ha calentado el puto mundo vomitivo y me ha hecho acordarme del otro, ¿eh? Ya se me había olvidado. En fin. Eurobarça... Eh, sobre la Euroliga, mejor dicho, ¿eh? Barça Kinky 87-74. La defensa del líder doma a los rusos. Y sobre la Champions Femenina, Barça 4, PSV, Indoven 1. Graham y Merstens sellan los octavos. También hablan de la Copa. Sin sorpresas, el Valencia roza el desastre en terraza, Lo roza, pero no No sucedió, la verdad. Vamos a la prensa madrileña madridista Aquí tenemos el diario Asquerosidad. Magnifique, dice aquí el titular, hablando en francés, ¿no? Parece el diario El equipo esto Benzema ha sido más importante en la segunda era Zidane 29% de los goles del Madrid Que Cristiano en la primera, 28% Bueno, esto lo que da a significar es que no hay nadie que meta goles aparte de, de Benzema, ¿vale? No es que sea tan importante, sino que la plantilla es una basura en ataque y nadie mete goles, ¿vale? Nadie mete goles y en la época de Cristiano había más gente que metiera goles, había Bale, había Benzema, había Cristiano y luego pues habían otros que aportaban también, ¿no? Pero es que ahora quitando Benzema, ¿quién mete goles en el Madrid? Eh? Van metiendo uno por aquí, otro por allá, eh? otro por allá, pero así en cantidad abultada ni uno, ¿vale? Ni uno. Los internautas de France Football lo eligen el mejor delantero del año. ¿eh? Bueno, es uno de los mejores sin duda, pero estando Lewandowski. Estando Lewandowski, yo me lo repensaría, ¿vale? La, la votación, ¿eh? Yo me lo repensaría, la verdad, ¿eh? Yo me lo repensaría. Arriba, el Barça vive. Hace un gran primer tiempo y remonta el gol de La Real, pero acaba salvándole. Ter, Steger, ¿eh? Ter Stegen, siempre ¿eh? salva Ter Stegen, como si fuera Curtual el Real Madrid. ¿eh? Los dos están en plan salvador. Abajo el Atlético se lo toma en serio. 0-3 ganó en Copa del Rey. Elimina al Cardasar con goles de Lemar, Ricard y Bersalico También hablan de Gala del Coe. Homenaje a las medallistas olímpicas. Palabras de blanco. Esta es la mejor foto. La, esta es la foto del mejor deporte femenino del mundo, dice aquí, ¿eh? Y ante tu dice aquí firma el contrato del siglo con Milwaukee. 228 millones de dólares por 5 años, ¿eh? Ahí está el contratazo de Ante tu Vamos directamente al marca que aquí pues, eligen otros protagonistas que también son del Real Madrid, que son Kroos y Modric. Zipizape, ya sabéis, ¿eh? Dice. Cuando ellos funcionan. Puntos suspensivos. Modric y Cross eh, dirigen la reacción del Madrid desde la sala de máquinas. El croata y el alemán superan el 90% de efectividad en el pase. Entre ambos han generado 67 ocasiones de gol. ¿eh? Bueno, pues ahí queda ¿eh? la pareja. Yo ya sabéis que optaría por darle entrada a Odegaard ¿eh? y mirar al futuro y e ir metiendo a Modric en la segunda parte. Pero es cierto que Modric ahora mismo está en un momento de forma espectacular y hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que aprovecharlo. Pero bueno, yo es que siempre miro al futuro de cara, viendo que esta temporada es complicado que consigamos algo. Y que las cosas se nos van a poner chungas como continúa el puñetero coronavirus de mierda, que la situación económica se va a ir al traste. Esto hay que hacer un vídeo aparte sobre la situación económica del Madrid con el tema del coronavirus, porque puede abrir un nuevo mundo, ¿vale? De que el Madrid tenga que bajar sus sueldos, pero de manera urgente, ¿vale? Porque no lo va a poder mantener. No lo va a poder mantener, esa es la realidad. Si quiere seguir pudiendo fichar cada temporada, aunque sea algo, ¿no? Si no es que cada año va a tener que decir, pues mira, no puedo fichar. No puedo fichar. Todas las temporadas igual, no puedo fichar, no puedo fichar. Por mantener estos pedazos de sueldos. O sea que, o se acaba el coronavirus, o esto se va al traste. ¿eh? Y muchos equipos, bueno, como está el Barcelona, fíjate cómo está, ¿no? En bancarrota total. En fin, eh, Hassar ve cerca la vuelta, dice aquí el marca. ¿eh? Sale tan pequeñito que todavía no nos lo tenemos. Eh, no los terminamos de creer. Arriba, el COE reúne a las reinas del deporte olímpico. La, gana a, la gala anual homenajea a 41 de las mujeres españolas con. Mmm, metal olímpico en presencia del presidente del gobierno Pedro Sánchez. Bueno, 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 bueno. Yo no hubiera acudido a la gala, la verdad. No hubiera acudido. Abajo, Alba y Stegen enchufan al Barça. La derrota realista da el liderato al Atlético. ¿eh? Empatan a puntos, pero bueno, el Atlético tiene dos partidos menos, ¿no? O tres. Ya no sé ni cuántos tiene de menos, la verdad. Sobre el Cardasar Atlético, Lemar facilita el triunfo rojo y blanco. Y sobre el Terrassa 2, Valencia 4 remonta un 2 a 0 en inferioridad, ¿eh? lo cual pues, también tiene su meritillo, ¿no? Pese de ser un equipo de tercera. Vamos al mundo vomitivo versión Guipúzcoa, que reaccionan a la Real Sociedad a la derrota, ¿eh? A la derrota. La historia interminable, dice el titular. La Real vuelve a perder en Barcelona. ¿eh? Lleva 29 años perdiendo, señores. Pese a adelantarse en el marcador con un gol de William José, ¿eh? Un golazo, hay que decir, ¿eh? La jugada fue espectacular. Los churudins, superados en el primer tiempo pagan su desacierto en el segundo con claras ocasiones para empatar. ¿eh? Pero Isaac parece que solo le da por el Randy Orton al Real Madrid. ¿eh? Al ayer, yeah, vamos, se le empequeñeció la portería. Vamos directamente al Superdeporte. Al borde del abismo dice el titular. Vemos aquí a Guedes que fue clave en el 2 a 4. El Valencia reacciona, salva la copa y evita un ridículo histórico cuando perdía un 2 a 0 ante un tercera división. Y con un jugador menos ¿Eh? Palabras de Javi Gracia No creo que sea un paso adelante más allá de haber Conquistado, conseguido la clasificación Dice aquí También hablan del Murcia 0 Levante 5 hat de Sergio León y golito de Giorgi Sobre el a 0 Villarreal 6 Un set en blanco y lo mejor Sin más lesiones Y sobre el Buñol 1 el Che 2 Acaba el sueño copero con la cabeza Muy alta para el Buñol no Imaginamos Vamos directamente al estadio entre comillas Monchi y Gordón, un Betis sin filtro. Vemos aquí a Joaquín. Hoy se enfrenta al Betis contra el UCAM Murcia en la copa. Los de Pellegrini inician en Murcia el camino más corto hacia Europa con ganas de pisar fuerte y dejar atrás el ruido institucional que ha afectado esta semana especialmente a Joaquín. En fin, ya sabéis que Joaquín, bueno, se ha pronunciado y dice que prefiere que siga el presidente que está ahora, ¿no? No Serra Ferrer, que es el que quiere meterse. Entrevista a Raggeditch. ¿Eh? Dice aquí, sueña con un título. Este año podemos tener la oportunidad. Asegura, ¿eh? Asegura Super Saiyan Raggeditch. También hablan de Yule Lopetegui. Enchufa a Oscar Eidrisi. Suma nuevos efectivos para la causa sevillista. Coño, me han picado. Picado la puta de oro. ¿Es algo para mí? han jodido aquí. Me habían picado eh, y no era para mí, no era para mí, señores. En fin, eh, enchufa a Óscar y e suma nuevos efectivos para la causa sevillista. Sobre la Copa del Rey, el Valencia roza el ridículo, se salva en la próruga, la roza se carga al Mirandés, dice aquí. ¿eh? Al Mirandés. Vamos directamente a lo que viene siendo la prensa internacional. Aquí tenemos... Cuidado, hablan del partidazo entre el Liverpool y el Chotterham. 2 a 1, ganó el Liverpool en el momento final. Alto y poderoso, dice aquí. Eh, el último espectáculo de Firmino hunde a los Spurs. Eh. Bueno, el, el gol prácticamente en los últimos segundos, eh, como quien dice. 2 a 1, victoria al Liverpool. Y Mourinho después salió diciendo que había ganado eh, el que menos lo había merecido. ¿no? Cuando ves las estadísticas del partido y dices, coño, si has tirado eh, 11 veces a 2. No cuela mucho tu discurso, ¿no? Y teniendo un veintipico por ciento de posesión, ¿no? No cuela mucho, la verdad, pero bueno, Cosa de Mourinho. Vamos al diario, el equipo de France. Voulez vous avec moi ce soir? Y aquí hablan del Lille, que es el líder de la Ligue 1, actual. Dice el titular: Su primer lugar no está en venta. Mientras que la venta del club debería haber finalizado muy rápidamente, el Lille está consolidando su posición como líderes y está esperando la llegada del Paris Saint Germain el domingo. Y pues ahí se van a jugar el liderato de verdad, ¿no? Contra el Paris Saint Germain, ¿no? Qué brutalidad. Vamos directamente al Corriere de los Sport de Italia. Y aquí vemos a Cristiano Ronaldo lamentándose después de haber fallado un penalti que evitó la victoria de la Juventus. ¿eh? Si lo hubiera metido, hubieran ganado. Dice: CR7, una noche negra. La parada en un tiro de penal. Dice aquí: Juve y Atalanta terminan 1-1. La hazaña de Chiesa y Freuler responde. Vaya golazos de Chiesa y Freuler, por si no lo habéis visto, os lo recomiendo. Arriba solo Conte se ríe. La clasificación se acorta en la parte superior. Los árbitros de nuevo bajo acusación. no Cuidado. Eh. El intervenció al Napoli en un penal. 1-0. La roja Insigne es un caso. Y otro empate del Milan en Marassi. 2 a 2. Los Nerazzurri están a un punto de distancia. Eh. O sea que el duelo Milan Inter puede ser brutal, brutal. Vamos directamente al diario Avola Português. Aquí lo tenemos. Y hablan de la ley de los Peraltis. Hablan del de partido de Copa, Tasa de Liga. Benfica 1, Victoria y maris 1. Ganó los penaltis el Benfica por 4 goles a 1. Águia estuvo a perder hasta los eh, minutos 83. Más salvóse en el línea, Dos once metros. Eh. O sea que por los pelos se saló. También hablan del Porto 2, eh, Pasos de Ferreira 1. Dragao, vaya por todas. Y Pepe, operado hoy. Eh. Pues le deseamos lo mejor a Pepe que no sabía que se hubiera lesionado, ¿no? Vamos al diario Ole de Argentina. Mucha fuerza para Pepe. Mm, aquí tenemos la portada. Dice la a cabeza Racing Club. Ya empezamos con los titulares extraños, ¿eh? Dice la Academia dio un gran paso adelante con el cabezazo de Melgarejo. Boca no anduvo y ahora tiene más presión. Na, 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 na. Ahí queda. ¿eh? Arriba, preparados para todo. Dice aquí va. Al frente para Gallardo Los quieren desestabilizar Y avisa que hoy Nacional será duro ¿eh? Hablando de la Libertadores también, imagino Vamos directamente al diario Cancha de México No mames, güey Hablan de, del hundimiento de Cruz Azul ¿eh? Oops, I did again Dice aquí Las Cruz Azuleadas ya son de exportación Dice aquí La máquina hace ahora el ridículo en Conca Champions ¿eh? perdió contra los Ángeles Fútbol Club 2 a 1 Cruz Azul en los cuartos de final queda eliminated también hablan de América cae pero se mete a semis contra el Atlanta United 1-0 en fin ladies and gentlemen me despido de la sección hoy con un pequeño parón ahí porque me han picado a la puerta la puerta pero no era para mí ¿eh? Os estoy esperando ya sabéis las camisetas ¿eh? pero ya llegarán ¿eh? ya llegarán Señoras y señores, gracias a los miembros viriles por apoyar brutalmente, a la gente que da like, a la gente que participa en los comentarios. Aquí tenéis las redes sociales por si no os llegan las notificaciones, que últimamente no sé qué pasa también, ¿eh? Sobre todo en la sección de Ciudad, que ayer no llegó ni una puta notificación. Y os deseo una simple, feliz Navidad para todos, señores. ¡Nos vemos!